Laurel. Laurel. Yo escucho Yanni, ayer escuché Yanni durante todo el día. La realidad es que existen muchísimas versiones con respecto a este audio. Una de ellas es que fue tomado de la página vocabulary.com. La persona que lo sacó de ahí explica que lo grabó con una corneta, que grabó el audio con una corneta, y por eso está la distorsión, que hace que algunas personas escuchen la palabra que realmente está en el audio, que es Laurel, y que otras escuchen la palabra Yanni. Muchos científicos, neurocirujanos, neurocientíficos, ingenieros del sonido han explicado que tiene una relación con las frecuencias de audio altas y las frecuencias de audio más bajas, y depende mucho de lo que uno esté acostumbrado a escuchar. En Foco. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.